Good evening. Good evening. Hi, how was your day? I'm fine, thank you. And you? Fine, thank you. Ready for another Okay. class? Yes, but the yesterday I don't have a class because Monday and Wednesday I don't connect my in a class because my university class finished at 8 is 8:45. Oh, okay. And you are going to the university or you receive it online? I received online. Oh, okay. And it's also with Zoom. Yes, but I watch a videos in the class of YouTube. Oh, okay. And also the PPT. Yes. Okay, because in the WhatsApp group, I send the PPT also and the video. Okay. Yes, igual me tengo la un link que me mandaron cuando me mandaron la información del comienzo de clase, donde está como la lista de reproducción, entonces ahí me pongo a verlos. Okay, good. Hi, Carla, Stephanie. Good evening. Carla. Good evening. Hi, how are you? Fine, and you, teacher? Fine. Okay. Welcome to class. Thank you. Well, both of you can see the PPT. Yes. Okay. Now, let's start. Then, remember that yesterday we finished the class and we missed the last we missed the last PPT slide, but today's reflection is the next part of the Siddharatha. And it says, as far as possible without surrender, be on good terms with all persons. Hasta donde puedas, sin surrender es, ¿cómo se llama? Cuando uno se da por vencido. O sea, tanto como puedas sin darte por vencido, está o vive en buenos términos con todas las personas. O sea, que hay que llevarse bien con todas las personas. Y cuando decimos todas, es todas, no con unos sí y con otros no. ¿Ok?
Do you like this reflection? Yeah. Okay. And what about you? Right now, I have a question. Yes. With section number 2 in the exercise 2.6. Yes, there is a problem there. Yes. The answer for number 1 is to take. To take. Mm-hmm. And number 3, what should I need for? I don't remember. If you check, if you go to the exercise and read it, because I don't remember number 3. I remember number 1 what? Because it was a problem. Yes. What should I do for a barn? It's sometimes helpful. It's sometimes helpful to put some old on. To put. Uh-huh, to put. Ah, okay. It's to put on. But you only have to write put to put on, because on, on is on the complement. Ah, okay. Sí. Put on. Es que yo había puesto to use, que usara. No, to put on. Ah, okay. Okay. Thank you. You're welcome. You are the only one in class. What happened with Danny? He's not there. I don't know. Well. It's time the others are missing. Well, let's check. Let's check the 1.7 knowledge. Okay, wait. Knowledge check. Each of you work on your side, then we will share with the class. You already have 1.7, I guess, because you are already working with number 2. Yes or not? Stephanie? Hello? Hello, tell me. You already have made knowledge 1.7. Yes. Okay. We will check it. Okay. Then section number 1. Uh-huh. 1.7. Okay. What happened with the others of the group? I will write. ¿Cuál de los 5? Number 1. Ah, okay. I don't know cómo se menciona. Taipei is very nice and everyone is extremely friendly. Taipei is very nice. Everyone is extremely friendly.
You have to choose between and but. Do you think that is not positive or is one positive and one negative? Is two idea positive? Okay. And then what you have to use is the same. And or but? And. Okay. Then Taipei is very nice and everyone is extremely friendly. Extremely friendly. Yes. What happened with these people? Where are you from, Carla Stephanie? Are you from San Salvador? Me? Carla Stephanie, yes? Yes, I'm from in Apopa, San Salvador. Ah, okay. You are from Apopa. Because yes. It's strange that only you are in the meeting. Well, let's go. Yeah. Number two, the streets are crowded. Yeah. It's easy to get around. Do you think they are the same or they are different? Is number two? These streets are crowded. It's easy to get around. South. South because The streets are crowded. Is something positive or is something negative? I don't know. Las calles están llenas. ¿Usted considera que eso es algo positivo o algo negativo? Es negativo. Ajá. And then, it's easy to get around. ¿Es positivo o negativo? Is positive. Es fácil. Ajá. Es fácil moverse. Entonces, eso sería positivo. Entonces, si el primero es negativo y el segundo es positivo, no podemos usar. ¿Sí? Pero sí se puede ocupar so. Pero acordémonos que so, ¿cuándo es que se utiliza o cómo se utiliza? At the end. At the end, ok. Then is number two, ¿no? The streets are crowded. Yes. It's easy to get around, though. Repeat, please. The streets are crowded. The streets are crowded. The streets are crowded. Welcome, Mauricio. Hello. The streets are crowded. The streets are crowded. The streets are crowded. Welcome, Brenda. Welcome. It's easy to get around though. Yes? It's easy to get around. Teacher, I have a question. If you say the first part's an affirmative and the second part a negative, for example, the streets are crowded and isn't easy to get around. Is it correct? Then it would be and because both are negative. But in this case, the streets are crowded, but it's easy to get around. O sea, a pesar de que las calles están llenas, se puede uno movilizar. Okay. If the other way, the streets are crowded,
and isn't easy. Uh-huh. To get around. Sería and. To get around. Si fuera and. Isn't. Pero como es, is. Yeah. Yeah. It's, sí, sí, it's pero it's okay. It's okay. All I'll right. Say okay. It. When both are negatives, you use and. Okay. That's okay. Good. That was the question. Okay. Thank you. You're welcome. Now, number three, Rodrigo, could you read it? Yes, I can. The weather is nice. Summers get pretty hot. The possible question, possible answer is the first one. Mm-hmm. The weather is nice. Summers get pretty hot. However. Okay. And why? Because the weather is nice is something yeah. Positive. But summers get pretty hot, that is negative. Well, in my case, I don't like hot weather. Okay, now number four. Who wants to read it? Number four, who wants to me. Read? Me. Okay. Shopping is great. You have to bargain in the markets. Then is the choice one. Uh-huh. Shopping is great, but you have to bargain in the markets. Okay. Because shopping is great is positive, and you have to bargain in the markets. It's somehow negative. Okay? Because what is bargain? Is like when you ask for a reduction of the price. Ah, okay. Believe it or not, I forgot the name in Spanish. Negociar. ¿Perdón? Regatear. Regatear. Negociar. Yes. Ah. Regatear. Okay. Well, now I can tell something about El Salvador. When you go to the markets, please do not bargain, because when you go to the supermarket, you just get whatever the price it is. And they are rich. And the people from the markets are poor, or the people from the streets are poor, and we bargain with them. And they are shopping better than in the supermarket. If you notice, in the supermarket, the things, especially the vegetables, are not as good as the ones that you can get in the market. Do you agree or not? I understood that your advice is that we don't have to bargain in the supermarket. No, or the we don't have to bargain at the markets. At the markets. Yeah, at the market. Uh-huh, because the people is poor. And but the salesman in that case it's an advice for El Salvador. Okay. because sometimes people, when they go to the market, they ask for lower prices, and the people The sellers is put the first time high prices. Not really. At the supermarket. You get higher prices at the supermarket, and the things are not as good as the ones in Yeah, but the comfort of the situation is different. And the security is different. And the parking is different. Well, I prefer the market. Yeah, I prefer too. I prefer too, because the products is too fresh. Yes. Directly in the farm to your table. But the sellers in that case put higher price, waiting that the customers ask for the low price. Always the same, or handle the quantity.
If you increase your quantity, the prices come down. Well, but at the supermarket, the people are, the owners are rich, and you cannot ask for a lower price. Yes, yes, and you are that the security that the price you have to pay all things, uh-huh. And you are sure that that's what will be happen. Okay. I think. Yes. Well, I don't like to go to the supermarket, especially Selectos in El Salvador. Why? Why? Well, it's expensive. Well, I respect your opinion. I like Walmart. I like Walmart. But I prefer to go to Christian Market. I think that the Walmart is the biggest supermarket, and you have to walk for long distance for choose your products. You know what thing? The thing is that going to the supermarket is the only thing I used to do. So if I have to walk long distance, that's the problem. Because that's the only distraction I have from all the week. I understand. It's okay. my free day to go to go shopping. That's therapy. That's my trip. Okay. And you get a free time. You invite your friends. Let's go to supermarket. With my children. That was the trip. Going to the supermarket. Okay, I get it. Number five. The food is delicious. Me, teacher. Uh-huh. The food is delicious, but it's not too expensive. Okay. And it is both are positive, okay? So the food is delicious and it's not too expensive. I know that it's a negative. It's a negative sentence, but it's a positive thought. Do you understand that? It's not too expensive. It's a negative sentence, but it's a positive thought. Because when you say something is not too expensive, it's because that is good. Okay? We prefer not expensive things. Okay? Okay. Now, let's go to the PowerPoint presentation. Can you see it? No. Not yet. Not yet. And now? Right now is over here. Yes. Okay. Now. 1.8, lesson objective. In this session, modal verbs can and should will be introduced in a conversation. Well, we have a conversation, but in your house, you can see the conversation in the video, but I used to type it here in the PowerPoint because sometimes I guess that especially in this case, it was very, you cannot see it well, or can you see it well? Or it was only my eyes. Well, now, what should I see there? Please repeat, everybody. What? What? What should I see there? What should I see there? Should I see there? One, two, three.
What should I see there? Okay. Now, we have Thomas and we have Elena. And the boys will be Thomas and the girls will be Elena. I will be both, okay? Now, let's start, Thomas. Can you tell me a little about Mexico City? The males will be Thomas and females will be Elena. Okay. Now, Thomas, can you tell me a little about Mexico City? Can you tell me a little about Mexico City? Yes, but all the males at the same time. Okay, again. Can you tell me a little about Mexico City? Can you tell me a little about Mexico City? Excellent. Now, the girls. Sure, I can. Sure, I can. What would you like to know? Well, that's a good time to visit. What's a good time to visit? Okay. Remember, when we have a comma, we have to pause a little. Okay. Well, what's a good time to visit? Well, what's a good time to visit? Excellent. Now, Elena, I think you can go anytime. I think you can go anytime. The weather is always nice. The weather is always nice. Okay. Now, what happened here? What happened? Wait. There's a problem here. I need to see what happened with my... with my PPT, because there are no, oh, here it is. Great. You know what happened here? We change the background color. And the letter stay white. White. Uh-huh. Now. Okay, much better now. Okay. Can you see it? Okay. Yes. Yes. Okay, now all the boys. Oh, good. Oh, good. Oh, good. Oh, good. Oh, good. Oh, good. And what should I see there? And what should I see there? Now the girls. Well. Well. You should definitely visit. You should definitely visit the National Museum and go to the Palace of Fine Arts, and at any time if anybody has some question about vocabulary, you may ask, okay? Do you understand all these things?
Yes. ¿Entienden todo lo que hemos visto ahorita de vocabulario? Yes, teacher. Okay. Yes. Now, yes. All the boys. And what else? And what else? Now, the girls. Oh, you shouldn't miss. You shouldn't miss. The pyramid of the sun. The pyramid of the sun. It's very interesting. It's very interesting. It all sounds really exciting. It all sounds really exciting. Well, now, I suggest you we have a WhatsApp. We have a WhatsApp group. I suggest you that anytime you can get together with someone else in contact, and you may do the dialogues in practicing them in pairs, okay? So because the most you use the language, the most you will learn. Les sugiero que tomen números así del grupo de WhatsApp y se comuniquen entre ustedes para estudiar juntos, digamos, los diálogos y cosas así. O también, mientras ustedes están viendo el video. Hola, ya estoy aquí. Y repiten después de lo que sale en el video, para que ustedes vayan practicando. Entre más practiquen, más van a aprender. ¿Yes? Yes. Ok, teacher. Okay. Another suggestion. Most of the people always ask me how to improve the speech. And I always say, try to sing in English. O sea, trate de cantar en inglés. O sea, pero por favor, canciones que se entiendan, ¿verdad? No vayan a salir con cosas que ni los mismos clientes saben que están diciendo. Sino que canciones que se entiendan, como las de los Bee Gees, la de Barry Manilow, la de Barbara Streisand, las de Air Supply, cosas así, o sea, cosas entendibles. Ahora ustedes tienen Madonna. Ahora ustedes tienen la ventaja de que pueden bajar las lyrics de Google, ¿verdad? Cuando yo comencé con esa práctica, era muy estar solo atento a lo que estaba diciendo ahí y tratar de entender qué era lo que decían y tratar de ir tomando anotaciones. Pero ahora ustedes tienen la ventaja de que lo pueden bajar. Teacher. Dígame. Sí, yo bajé una canción de internet y la escribí en el cuaderno. Ajá. Y sí siento que eso ayuda bastante. Sí, sí, ayuda bastante. Entonces uno va leyendo conforme va cantando y eso te ayuda mucho con la pronunciación, ¿verdad? Sí, no sé si usted ha escuchado una canción que se llama The Workaholic. No. Ah, pues es de un grupo de tecno de los 90. Ajá. Y pues hablan bastante rápido, pero... Uh-huh. Pero practicándolo se le llega, sí, se le llega, le entiendo. Ah, ok. Sí, porque lo importante es que ustedes puedan seguir lo que es la canción y irlo cantando. Entre más usted va practicando cantar en inglés, la pronunciación va mejorando. Bien. Now, 1.10, lesson objective. Who wants to read it, please? Me. Okay. In the season, modal verbs can and should will be thought in order to ask and answer questions. Una pregunta. Yes. Cuando ustedes se equivocan, ¿no se molestan que uno los corrija? No. No. Okay. Teacher. No, teacher.
Now, listen, please. In this session, modal verbs can and should session. Session. Uh-huh. Will be talked. Will be talked. Talked. Repeat that. Talked. Talked. In order to ask and answer questions. Okay? In order to ask. Uh-huh. What is if you know when we have double S, it sounds like shh. Say session. Okay? And talk. Session. Talked. Ajá. Si se fijan, dice will be talked. Esto talked. Es, ese talked está, es el pasado de teach. Enseñar. Ajá. Es un pasado participio que se usa ya sea después de have o después del verbo to be. En este caso, ahí estamos hablando de lo que sería passive voice. Ok. Now, ustedes ahí tienen un video donde se habla sobre los modal verbs. Me imagino que varios de ustedes ya lo vieron. Los que no lo han visto, estudienlo. Y si no, de todos modos, aquí en el PPT también les hablo sobre los modal verbs y les pongo, como la vez pasada, más información de la que está en el video. Now, someone wants to read the first paragraph? ¿Alguien que lea el primer párrafo? Hi, teacher. Okay. Modal verbs show a speaker's attitude or model. We also can use it to ask for give advice. Okay. Aquí en este caso, mi computadora tiene complejo de teléfono Android y siempre que yo escribo me corrige. Entonces ahí yo puse mood, que es WOD, pero ella me corrige y algunas veces yo no me doy cuenta. Y entonces es mood, attitude or mood. O sea, la actitud o el estado de ánimo. No sé si ustedes algunas veces han escuchado, también ver películas en inglés es bueno, ¿verdad? Y cuando las miren con subtítulos, no le crean mucho a los subtítulos. Muchas veces se equivocan a la hora de traducir. Teacher. Dígame. ¿Cómo recomienda usted ver las películas? ¿Con subtítulos o sin subtítulos? Bueno, para ir aprendiendo el idioma, es bueno como ir viéndolo con subtítulos como para ir entendiendo la traducción, ¿verdad? Pero ya cuando van un poco más avanzados, es mejor verlo sin subtítulos para tratar de entender qué es lo que están diciendo. O sea, como que usted estuviera viviendo ya en un native speaker country. O sea, porque ahí usted va a hablar con la gente y no va a estar con subtítulos. Ok. ¿Verdad? Ok, teacher. Pueden mezclarlo. Algunas veces verlo con subtítulos y algunas veces verlo sin subtítulos. Ok, teacher, thanks. Teacher. Okay. Dígame. Fíjese que a mí, en lo personal, algo que sí me ha ayudado, siento yo bastante, ver, digamos, alguna serie o alguna película en inglés y con los subtítulos en inglés. Siento que he agarrado eso es un poco mejor. De vocabulario. Eso es mejor porque usted es como que estuviera leyendo, ¿verdad? Que leyendo, como cuando practicamos aquí, que vamos leyendo y usted oye cómo se pronuncia y ve cómo se escribe. Porque lo más difícil del inglés es eso, de que se escribe de una forma y se pronuncia de otra. Y es que, por ejemplo, en español usted ve una A y usted sabe que suena a A.
En inglés usted ve una A y puede sonar a A, puede sonar a A, puede sonar a E. Tiene varios sonidos, ¿me entiende? En cambio, en español usted ve una vocal y usted sabe que esa vocal así suena. Usted ve una consonante con una vocal y usted sabe que así suena. En cambio, en lo que es inglés y francés es peor. Porque por lo menos el inglés ya más o menos uno sabe cómo va las cosas. En cambio, en francés, por ejemplo, usted mira, cuando usted compra un perfume, dice E-A-U. Eso se pronuncia O. O sea, son tres vocales y se pronuncia como una sola y nada que ver con las que están ahí. O sea, bien raro. Bien, entonces, los modal auxiliaries demuestran la actitud y el estado de ánimo, ¿verdad? Y también los podemos usar para pedir y dar consejos. Aquí otra vez, me volví a cambiar esta cosa. Aquí puse modal verbs. No se preocupen que cuando yo les pase el PPT va a ir corregido. Aquí, en la columna de la izquierda, se puede ver los verbos como en presente. Y lo de la derecha es como que fuera un tipo pasado, ¿verdad? Pero también tienen algo diferente lo que significan. Entonces, está can, could. Repeat, please. Can, could. Can, could. Can, could. May, might. May, might. Must. Ese no tiene contraparte. Show, should. Show, should. Will good. Will good. Okay. En el caso de can, normalmente se ocupa para poder, pero que tú tienes la capacidad de. O sea, yo puedo nadar, yo puedo conducir, yo puedo cantar, yo puedo bailar. O sea, es una habilidad, es algo que puede hacer. En cambio, could es como podría. Pedir. ¿Verdad? Could you help me? ¿Podrías ayudarme? ¿Verdad? Es una como posibilidad. May es un poder, pero como pidiendo permiso. O sea, may I go? ¿Me puedo ir? May I speak? ¿Puedo hablar? ¿Verdad? Y might es podría, ¿verdad? En el caso de must, must es como una obligación, es debería. ¿Ok? You must shut up. O sea, deberías de callarte. Eso como que fuera una mamá hablándole a un niño que está respondiendo. Must. Y está el show, que es como dando una sugerencia. Por ejemplo, shall we dance? ¿Bailamos? Y el should es como también sugerencia, pero como a futuro o a pasado, ¿verdad? Y el will es el que ocupamos normalmente para referirnos a un futuro. Y en el caso de good, es una probabilidad, ¿verdad? Como cuando preguntamos, would you help me? ¿Me ayudarías? O sea, que si está la probabilidad de que me ayudes, ¿verdad? Okay. Any questions? No. Bueno, no. Hay algunos, estos son los modal verbs como de más uso, ¿verdad? Hay otros, como... Teacher. Dígame. Teacher, I have a question.
Dígame. Entonces, would no sería pasado, entonces. Es un... algunas veces lo ocupan como pasado y algunas veces lo ocupan como una probabilidad a futuro. Porque como cuando usted dijo, me ayudarías, yo siento, ajá, que es como presente. Sí, sí, es como un futuro probable. Ah, ajá. Ok. Por eso dije pasado y lo dije entre comillas. Ah, ok, teacher. Ok. Thanks. Ok. Now, usage of modal verbs. ¿Cómo se utilizan los modal verbs? We use modals to show if we believe something is certain, possible, or impossible. Norma de León, please read it. The same. Okay. Okay. My key must be in the car. My keys must be in the car. Repeat. My keys must be in the car. My keys must be in the car. Okay. Si se fijan, en este caso, must está siendo usado como certainty. O sea, estoy segura de que las llaves deben de estar en el carro. Ok. Now, next one, Edwin. Ah, ok. It might rain tomorrow. It might rain tomorrow. O sea, es una posibilidad. Podría llover mañana. O sea, es una posibilidad. Now, Brenda. Yes. Could you read the last one, please? Esa es can't. Okay. Esa que me puso R es. Oh, okay. Can. That can Peter's coat is too small. O sea, es imposible. Es imposible. Oh. Que ese sería el abrigo de Peter, porque es demasiado pequeño. Oh. No puede ser el abrigo de Peter. En este caso, ahí estamos viendo lo que es un... eso se llama possessive genitive. Cuando ocupamos apóstrofe S, ¿verdad? Primero se pone el dueño, después se pone apóstrofe S y después se pone el objeto que se posee. Entonces, Peter's coat, el abrigo de Peter. Y se traduce al revés, ¿ok? ¿Alguna duda? No. ¿No? Bien. No. Como les digo, no se preocupen, yo todo esto lo voy a, antes de mandárselos, lo voy a editar, lo voy a revisar de nuevo. Sí, es que es lo malo de estar trabajando así. Esto lo hice hoy temprano, el de mañana lo hago también temprano. Que primero me puse a revisar la ¿cómo se llama? Me puse a revisar la plataforma. Y mandé los errores que había encontrado. Y hasta hoy después estoy haciendo los PPT. Bien, entonces. Repeat after me. Other uses of modals. We also use them to do things like talk. About ability. Ask permission.
and make requests and offers. Requests. Acuérdense que después de la T va una S, aunque sea suavecito, pero debe de oírse. Requests. Offers. Offers. Okay. Repeat after me. I can't swim. I can't swim. Eso es ability. O sea, yo no puedo, o sea, no tengo la habilidad de nadar. En mi caso, yo sí sé nadar, gracias a Dios. Si ya estuviera muerta. Ahí en la Costa del Sol, yo estaba apenas empezando a entrar al mar y me llevó una corriente. Y justo una semana antes había estado hablando yo con un amigo que era guardavidas, de esos que pasan el paso del hombre. Entonces él me dijo, si alguna vez te atrapa una corriente, tienes que hacer esto. Y yo puse en práctica todito lo que sabía solamente por lo que él me había dicho. Menos mal que puse atención. Porque de veras es bien difícil, porque si es que no me llegaban pero ni a las rodillas el agua, y me llevó la corriente, una corriente bien fuerte, porque para que desde las rodillas me haya jalado y me llevó más allá de donde revientan las olas. Wow. ¿Verdad? Pero lo primero es don't panic. O sea, no te tienes que dejar ganar por el pánico. Don't worry. No, don't panic. O sea, no. Aquí así estaba, pero no con pánico. Es que no es lo mismo afligirse que tener pánico. Entonces, okay. Me dejé llevar por la corriente. O sea, no se lucha contra la corriente. O sea, nunca vas a ganarle a la corriente. Entonces, me dejé llevar con la corriente, pero siempre fijándome hacia dónde estaba la playa. ¿Verdad? Y entonces, fui nadando con la corriente, pero haciéndome hacia la playa. ¿Verdad? Entonces, como cuando, de lado. Cuando, sí, o sea, como diagonal, siguiendo la corriente, pero yéndome hacia la playa. Cuando sentí que al fin me liberó la corriente, entonces me dejé llevar por las olas, así como que fuera tabla de surf, para llegar de nuevo a la playa. Miren, aparecí como 5 kilómetros allá, pero salí viva. Wow. Entonces, my God. Se los comento por si algún día les sucede, porque era algo que yo no me esperaba. Y si ese amigo no me cuenta esas cosas, no me salgo. Pero ¿qué? O sea, una semana antes, así, una semana antes. Pero. Teacher. Dígame. A mí ya era me pasó, la prueba. Pero, ajá. ¿Qué mande? A mí me pasó, pero en un río. Ah, ahí es más difícil, porque ahí todo es corriente. Sí, sí. Ahí es más difícil, porque ahí todo es corriente. A mí me pasó algo similar en la poza de un río. O sea, la poza es como más tranquilo, porque ahí está empozada el agua, ¿no? Pero, por mí no había problema porque yo sabía nadar, pero la chera que iba a la par mía no sabía nadar y no se había quitado las sandalias, y eran de unas sandalias que tienen como amarre. Entonces, ajá, la sandalia la jaló, porque en las pozas de repente ya no hay, ya, o sea, vas caminando y de repente está el gran hoyo para abajo. Entonces, sí. Las sandalias esas las jalaron hacia abajo y ella no encontró nada mejor que agarrarse de mi cabeza para tratar de estar arriba. Teacher, en mi caso fue al revés.
Yo no sabía nadar y me sacaron. Yo cuarto. Pero bueno, hay que aprender a nadar, jóvenes. Yes. Now, ahora, repeat, please. May I ask a question? May I ask a question? Ahí si se fijan, falta la question mark. Esa sí fue mi culpa, ¿ok? Entonces, this is ask for permission. La mayoría de gente ocupa can para pedir permiso. En mi, o sea, para mí eso está mal usado. No se puede decir can I ask a question. Porque yo me le voy a quedar viendo y le voy a decir, pues no sé, dele, quiero ver si puede. Porque can es tener la habilidad de. ¿Sí? Uh-huh. En cambio, si usted dice may, I ask a question, ahí está pidiendo un permiso. ¿Verdad? Ajá. Entonces, son dos cosas similares, pero diferentes. Pero la mayoría de gente, incluso los native speakers, lo ocupan mal. Entonces, también para pedir permiso de salir dicen, can I go out? Entonces, si usted me está preguntando si usted puede o si no puede, yo me le voy a quedar viendo y le voy a decir, pues no sé, levántese y agarre para afuera, quiero ver si puede. ¿Verdad? En cambio, si usted me está pidiendo un permiso, eso ya es diferente. Porque entonces ya queda en mí si le doy permiso o no. Normalmente sí doy permiso, ¿ok? Entonces, okay. The next one. Could I have some tea, please? Could I have some tea, please? Fijémonos aquí. Could I have some tea? Y dice coma y después please. Normalmente cuando le agregamos un please a una pregunta, se pone después de una coma, ¿verdad? Entonces, así es la forma normal de escribirse. Entonces, could I have some tea, please? Could I have some tea, please? Ajá, ahí es cuando usted está pidiendo algo, o sea, está pidiendo que le sirvan un poco de té, o puede ser agua, o puede ser cualquier cosa. O sea, cuando usted está pidiendo que alguien le ayude en algo. Uh-huh. Puede ser café, etc. Now, the next one. Would you like some help? Would you like some help? ¿Te gustaría algo de ayuda? ¿Te gustaría que te ayudara? O sea, es como también haciendo una oferta, ¿verdad? O sea, ofreciéndose a ayudar, ¿verdad? Would you like some help? ¿Alguna duda con respecto al uso de los modals? No, teacher. ¿No? No, teacher. Bien, acuérdense que también este PPT se lo voy a mandar al WhatsApp, pero previa revisión. Este sí, lo hice así a la carrera y no revisé. Bien. Okay. Pero ahorita lo estamos revisando y ahí van las correcciones. Bien, esto sí estaba en el video que ustedes tienen. Entonces, el uso de can y de should. O sea, si ustedes se fijan, yo me expandí un poquito más, no solo les di can y should, sino que les di los otros, pero aquí ellos se enfocan en can y en should. Vicky Martínez, could you read, please? Okay. Can and should. Uh-huh. What can I do in Mexico City? Uh-huh. Brenda, please answer. Yes. Uh-huh. Answer to that question. You can see the Palace of Fine Arts. That's uh-huh. All. Okay. Now, Rodrigo González. The next one say you can visit some museums on Mondays. Okay.
Now, Veronica Flores, could you make the next question? What should I see there? Lilian Guevara. You should visit the National Museum. Gladys de Los Angeles. You should miss the Premi of the Song. You shouldn't miss. Repeat, please. You shouldn't. You shouldn't miss the Pyramid of the Sun. The Pyramid of the Sun. Okay. Si se fijan, ahí tenemos una pregunta, la respuesta afirmativa, la respuesta negativa, o sea, interrogative sentence, affirmative sentence, en negative sentence, ¿ok? Eso es lo que llamamos un set, ¿verdad? Porque en uno de los videos les he dejado ya a ustedes ahí en la discusión que escriban dos sets, uno para Ken y el otro para Shoot, y les he dado ejemplos. Y también aquí tienen ejemplos. O sea, tienen que ser oraciones propias suyas, pero digamos, el set puede referirse a lo mismo, ¿verdad? O sea, el mismo sujeto, el mismo sobre lo que se refiere, ¿verdad? Ustedes van a ver ahí en el ejemplo. Y entonces, pero entiéndase que eso sería un set, o sea, afirmativa, negativa, interrogativa. Eso es un set, ¿ok? Ok. Teacher, diga. I have a question. Yes. ¿Y eso lo vamos a hacer en el video? Sí, abajo del video está una parte donde dice discussion. Ajá, ok. Ahorita se lo voy a enseñar. Ok. Permítame. Digamos. ¿Pueden ver ustedes ahorita el... Yes. La plataforma, ¿verdad? Yes. Entonces, aquí está el video. Entonces, aquí en la discussion... aquí en la discussion ya hay gente que ya empezó a escribir, pero si se fijan, yo he pedido un set para cada una, o sea, es una afirmativa, negativa e interrogativa para should, una afirmativa, negativa, interrogativa, ¿para quién? Aquí ella, Morena Aguilar, solo me ha escrito una afirmativa y una negativa para should. Le falta la interrogativa y le falta todo el set de quién. ¿Sí? Entonces, pero qué bueno, miren, me alegra que están ya usando lo de discusión, porque también en el anterior, a pesar de que yo creo que no había escrito yo nada aquí, ya alguien escribió algo, ¿verdad? Está bueno, me alegra. Eso lo pueden hacer para ir practicando la escritura. Y yo, yo voy a revisar y voy a ir diciendo en el WhatsApp cuáles son las correcciones que hay que hacer. Porque creo que aquí no puedo hacer correcciones. Cada quien escribe lo suyo. ¿Ok? Ok. Teacher. Dígame. En el caso que no hemos completado el set, hay que volverlo a hacer. No, ahí mismo puede entrar y hace la corrección. Ah, ok, thank you. Ya sabes.
Esa es la ventaja de esto, o sea, que usted, incluso cuando usted va haciendo los tech knowledge, si se ha equivocado, usted puede corregirlo. ¿Verdad? Porque la idea es que aprendamos. Y si usted deja el error, ahí no está aprendiendo. O sea, si usted corrige el error, ahí. ¿Ok? Ok. Bien, entonces, vamos con... No, ahorita no hay preguntas con respecto a lo que tiene. ¿Entendí? No, teacher. Ok. Yes. Entonces aquí vamos viendo parte por parte. Ahorita vamos a ver lo que es can and should in question form. Entonces, para question form hay dos formas de hacerlo. Una es directos empezando con el modal. Y el otro es usando WH word. WH question. ¿Verdad? Entonces, las WH words son, por ejemplo, what, where, when, how, which, ¿verdad? How much. Todas when. Esas, when. Todas esas son question words. Es más, si usted hace cualquier pregunta, así, cualquier yes, no question, usted le cambia la question word, usted está cambiando la pregunta. Por ejemplo, si yo dijera, do you study? Entonces, y antes de do you study le pongo what? Entonces, le estoy preguntando, ¿qué estudias? Estudio. ¿Verdad? Pero si yo le pongo where do you study? Es ¿dónde estoy? ¿Dónde? Entonces, la respuesta va a ser diferente, ¿no? Y si yo le digo, when do you study? ¿Cuándo estudias? Ahí le estoy preguntando otra cosa diferente, ¿verdad? Y si yo le digo, how much do you study? ¿Qué tanto estudias? Entonces, la WH questions son informative words, o sea, están preguntando por una información específica. También yo le podría decir, why do you study? Entonces, el do you study se mantiene, pero las respuestas van a ser diferentes. Si yo solo le dijera, do you study? Usted, esas se conocen como respuestas. Usted la puede contestar con un yes o con un no. ¿Verdad? Do you study? Yes, I study. Do you study? No, I don't study. Entonces, y ahí ya respondió la pregunta. Pero si yo le pregunto, what do you study? No me puede contestar solo yes o no. Me tiene que dar la información que estoy pidiendo. ¿Se entendió eso? Yes. La diferencia que puede ser una pequeña palabra. ¿Ok? No, entonces ahora vamos a ver cómo hacen en este caso las question form. Como les dije, la puede hacer una yes no question o la puede hacer con una WH word. Entonces, si usted la hace directo con el modal, esa es una yes no question. Pero si usted ya le pone una WH word, usted está pidiendo información. Entonces, repeat, please. Where should we go? Where should we go? Where can we go? Where can we go? Okay. Si se fijan, arribita de las preguntas está como un una fórmula. Una estructura. Una fórmula, ajá. Structure. Entonces, esa fórmula, usted, igual que en matemática, solo necesita ir sustituyendo y
usted va a hacer una oración, ¿verdad? En este caso, una pregunta. Si usted sigue la estructura W's plus modal verb plus subject plus verb plus question mark, usted ahí va sustituyendo y usted termina haciendo una oración. Así es como yo aprendí gramática en inglés. O sea, siguiendo fórmulas. Porque es más fácil aprenderse una fórmula y después solo sustituir que estar aprendiendo todas las posibles formas de hacerlo sin encontrarle un sentido lógico. Entonces, para mí era más fácil aprenderlo así. Entonces, no sé si para ustedes, pero se los presento así, tal vez de repente sí es más fácil. ¿Verdad? ¿Alguna pregunta? ¿Any question? No. No, ok. Any question. Can and should affirmative form. Ahí le dicen a ustedes positive form, pero es lo mismo. O sea, affirmative sentence, positive sentence. Pero en mi caso yo prefiero llamarlo affirmative porque es una oración afirmativa. Porque acuérdense que ya vimos que una oración puede tener una connotación positiva y ser una oración negativa. ¿Sí? Entonces, por eso prefiero decir affirmative form. Entonces, en la forma afirmativa, también aquí tenemos otra fórmula, donde va subject plus modal verb plus verb. Compliment. Okay. Now repeat after me. We should go to a museum. We should go to a museum. We can go to the pyramid. We can go to the pyramid. Okay. Now negative. Subject plus modal verb plus not. Plus verb, plus complement. Repeat. We shouldn't go to a museum. We shouldn't go to a museum. We can go to the pyramid. Hoy sí que ni vi el reloj. Corazones, ya terminamos. Uh-huh. Nos vemos mañana. Les voy a compartir esto en WhatsApp. Y muchas gracias por avisarme de la hora. No me había fijado. Es que aquí no puedo ver la hora. Nosotros estábamos con todo. Se cuidan. Cualquier. West Virginia.